Hola chicos, es Jeff de Home Renovation, el canal de YouTube diseñado para ayudarte a resolver todas las complicaciones de las renovaciones en casa. Estamos acá afuera trabajando en la renovación de mi casa y quería tomar un minuto porque estoy usando dos tipos diferentes de aislamiento en este proyecto. Y pensé para mí mismo, este es un gran momento para poder mostrarles a ustedes dónde usar el rosado y dónde usar el de lana. Porque no pienso que uno sea mejor que el otro. Pienso que cada uno tiene un lugar donde debe ser usado. Hay muchos factores que se tienen en cuenta para escoger un aislamiento. Primero, el obvio. Ok, los dos son del mismo tamaño. Son de 15 pulgadas y un cuarto por cuatro pies. Ahora, el rosa es mucho más esponjoso, pero también se comprime. No importa, el punto es que estos dos están diseñados para ir en la misma cavidad. Así que te preguntarás, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuándo usamos cuál? Lo que haré hoy será tres pruebas diferentes para mostrarte cómo cortarlo, cómo se pone cuando se moja y cómo reacciona al fuego. Y luego podrás entender cuál es la mejor instalación para la situación con la que estés lidiando. Porque no hay una respuesta correcta dependiendo de a quién estés escuchando. Puede que estés escuchando a la persona equivocada, así que empecemos con esto. Ustedes saben que amo mi cuchilla olfa. Si no han comprado una todavía, vayan a Amazon. El enlace está en la descripción abajo. Te cambiará la vida. Puedes extender completamente tu cuchilla. La fibra de vidrio rosado se corta muy fácil. Solo debes poner un borde recto sobre ella. Listo. Ok. Ahora intentemos lo mismo con esta. Ups rayos. Si quiero cortar un pequeño agujero para una caja eléctrica o algo así, puede solo hacer esto. Listo. Con esta... Muy similar. Con este aislamiento también puedes comprar este tipo de cuchillo. Y esto es increíble, porque si tienes esto recostado en el suelo, apilados, también hace un trabajo genial, ¿ok? Así es como cortas ambas, luce casi igual ahora mismo. <laughs> Veamos cómo actúan con el agua. Ahora, este aislamiento aquí es una lana mineral, es casi como roca hilada en aislamiento, absorbe muy bien y mantiene su forma. Podemos decir que si el interior de tu casa se moja, vas a tener mayores problemas que el tipo de aislamiento que estés usando. <laughs> Veamos qué pasa con el rosa. No, no, ve para atrás. Eso es lo que le pasa al rosa. Este no mantiene su forma. Cuando esta cosa se moje, se va a sentar dentro de la cavidad. Y este es el asunto. Si estás trabajando en un área donde el aislamiento se podría mojar, como un cuarto con grandes ventanales, o incluso debajo de la conexión de la manguera que va afuera de la casa, ¿hay cavidades dentro del muro ahí? ¿Podrías considerar usar el de lana? Porque si se moja, se drenará y terminará estando seco en unos cuantos días. La fibra de vidrio rosa retiene el agua y ahora está destruida. Así que si tienes una instalación de un sótano y tu manguera se mueve para atrás y te da una fuga, tendrás que abrir el muro porque ahora el aislamiento estará caído en la cavidad. Tendrás aire frío soplando, condensación ocurriendo, una represa continua de agua y una gran pérdida de energía. Ahora veamos cómo reaccionarían ambos al fuego. ¿Utilizaremos la prueba del gas map hoy? El gas map se pone muy caliente, mejor que el propano, Ahora, antes de hacer esto, detengan el video y pongan un comentario abajo. Quiero que adivinen cuál de estos dos se va a quemar más rápido. En caso de que no estén al tanto todavía. ¿Listos? Empezaremos con la lana mineral porque es roca hilada y veremos cómo funciona eso. Y luego haremos la fibra de vidrio, que por muchos años ha sido usada como aislamiento de calor en productividad comercial e industrial, así que veremos qué ocurre. Muy bien, contaré hasta 10. 1

La realidad chicos es que parece que ambos son bien retardantes al fuego. Ahora, si estás en una casa y tienes aislamiento en tus paredes y el fuego atraviesa el drywall y sigues en la casa preocupado por cómo el aislamiento va a salvar tu vida, ya estás muerto. <laughs> para el momento en que el fuego pase el drywall, ya habrán pasado 20 minutos y ese no es un buen lugar para averiguar si tu aislamiento es bueno. Ahora, cuando el asunto es cuál escoger, así es como yo lo soluciono, tiene un mismo valor retardante. Uno de ellos no va a funcionar si se moja. Hay muy pocas ocasiones en tu construcción donde vas a tener agua metiéndose a tu casa. Son muy pocos los momentos donde tengas que escoger la de lana por esto. La uso en la base inferior de los cimientos de mi casa y en mi habitación abierta en las paredes solamente, porque sé que va a haber agua metiéndose. Además de eso, por seguridad en incendios. Puf. Como dije, para el momento en el que llegue al aislamiento ya será muy tarde. Consideremos el último elemento que es el costo. Cuando vayan a la tienda, verán el aislamiento. Ambas compañías lo venden al mismo precio. Sí, la diferencia es esta. La de roca hilada, cuando está en la bolsa, no se comprime. Ok, la de fibra de vidrio sí lo hace. ¿Ven eso? De dos pulgadas a una. Muy bien. Así que los paquetes son del mismo tamaño, son del mismo precio, estás parado ahí pensando, ¿cuál es mejor? Lee la letra pequeña, la rosa hace 100 pies cuadrados, esta hace 60 pies cuadrados por paquete, eso es, esta cosa aquí es casi el doble del dinero por el mismo trabajo. Ahora, el otro problema para el que lo puedo utilizar es para protección de sonido, como para el acústico. La realidad es que si vas y revisas la clasificación, tienen casi la misma clasificación para el control de transmisión de sonido. Al final del día, me quedo yo mismo pensando, ¿por qué el mundo está tan exaltado sobre lo increíble que es esto? Cuando el producto que hemos usado por los últimos 50 años es casi tan bueno y a mitad de precio. Te dejo decidir lo que quieras hacer. Si estás interesado en obtener más contenido donde nos quieras ver comparar un producto con otro, déjanos saber en la sección de comentarios y danos un like. Muy bien chicos, les pondremos más videos interesantes que hemos hecho para que se inspiren a hacer más cosas.